¡La leyenda! ¿Cómo estás, muchacho? Un placer saludarte, hermanito. Bienvenido. Un placer, chiquillo. Oye, estoy feliz, contento, nervioso, ansioso. Primer reality en mi vida. Luta Piñera, bienvenido al reformatorio militar, palabra de honor. Muchas gracias, mi comandante. Por favor, pasa adelante, le mostraré dónde usted empezará a dormir los próximos días. Muchas gracias, mi comandante. Acompáñeme, por favor. 3, 2, 1, ¡vámonos! Comienza esta, la primera competencia por equipos en palabra de honor. Uno, dos, tres. Ahí está, señoras y señores. Están jalando, están logrando los rojos, señoras y señores. Están logrando abatir la estructura por Antonella y por Fabio. Los rojos, más allá de cualquier cálculo, se transforman en los ganadores. Esta, la primera competencia en palabra de honor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola. Hay ánimo, hay energía. Y me alegro que así sea, porque lo que viene no va a ser un momento simple ni menos agradable. Pero será trascendente para el destino, por lo pronto, de uno o de dos de sus compañeros. Uno o dos de los reclutas de esta experiencia dejarán el reformatorio esta noche para siempre. Natu, ¿lealtad o traición? ¡Ay, qué fuerte! Dale, con todo. Traición. Traición. Pero esta experiencia para ti llega a su fin en este minuto. Te quiero pedir, por favor, que nos entregues la placa que te acompaña en esta experiencia y que nosotros le brindemos el más grande de los aplausos a la que... ¡Gracias! Cuando nosotros trabajamos en el canal Andrés con el Dachito, una vez se acercó. ¡Ay, yo soy el involucrado! Sí, sí. Escucha, una vez se acercó un productor y dijo: oye, Dachi, dijo el Andrés que tenía ahí el meo poto. Y estoy hablando 10 años atrás, 10 años atrás. Y siempre ha sido una duda existencial que yo de huevo siempre. Es que me parece insólito lo que me estás preguntando. Yo solamente te voy a decir una sola cosa. Bueno, hoy día lo confirmé. ¿Dónde está? ¡Qué hermoso! Oriana y Fran Mayra. Colócate acá, colócate acá. Ya. Levanten ese puño arriba para los que están preparados para este desafío. Muy bien. Prepárense para lo que se les viene. Ahí viene de verdad. Les voy a invitar al instructor Valeriano. Es el instructor canino. Nos va a enseñar situaciones difíciles. Gracias. Y ahora cada dupla va a elegir cuál de los dos asumirá este reto. Atento. Tú mira el perro. Yo te puedo agarrar a ti. Si quieres. ¡Tres! ¡Grite! ¡Mando arriba! ¡Tres! ¡Grite! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ataca! 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 ¡Al cuello! ¡Suéltalo! 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 ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Muy bien! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo acá! ¡Muévelo! ¡Jálalo! Y lo de cuando llegué a buscar a Pamela, que se quedó escondida. Eso te lo juro por mi madre. No sabía. Si no sabía que él moría por bajar. Está clarísimo, Oriana. No, claro que no. Te digo la verdad. Y tú dices, no baje, no baje. Yo no será que le digo que no, porque pensábamos que tú era una broma igual, de esta. Tú me da igual, porque pensamos no era mi amiga. Que era una broma de ella. Y tú le dijiste, Facundo, esto. Y Facundo hace esto. Pero es mi culpa. No, no, es su culpa. No, no, no. Es su culpa. Él de verdad que no sabía que estaba. Te lo juro por mi madre. Se dejó llevar por ti y no tuvo huevos de bajar. Facundo quiere estar bien con el Dios y con el diablo. Y eso no se puede hacer. El más
más cagüinero. Oye, esa me tiene sangre en el ojo. Cagüinero chismoso. Fallon me tiene sangre en el ojo hace rato, pero porque yo he opinado cosas que a lo mejor a ti no te gustan, pero nunca han sido mentiras. ¿Y qué sabes tú si son mentiras? Pero sé, porque obvio que lo sé, si en el fondo... No, porque no lo sabes. El comentario ha sido porque ahora estás trabajando en un portal para adultos. La batalla, Sergio. Yo lo que hago es que prefiero tomar otros caminos, no te juzgo para nada, pero yo lo que hago es dar una opinión. Yo prefiero tener la casa propia, pero a lo mejor trabajando de otra manera. ¡Calma la fiesta! ¡Ahora sí se pone bueno esto! ¡Empezó el huevo! ¿Cómo están, señores? Bien. Llegó el alma a la fiesta. No, pero ahí les voy a contar lo que me pasó. ¡Claro! Ya me estaban esperando, ya se caché. Me mandé un condoro, weón. Hola, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos al tercer episodio de esta aventura épica conocida como Palabra de Honor, Lealtad o Traición. En el capítulo de ayer vivimos la primera eliminación de esta temporada. Hoy retomaremos los primeros minutos del Negro Piñera en el reformatorio. Además, seremos testigos de una actividad que pondrá a prueba la honestidad de cada uno de los reclutas. Y además, prepárense, porque comenzaremos a vivir una dura instrucción militar. Todo eso y mucho más aquí, en Palabra de Honor. Este tío es más peligroso. Este cuarteto que se armó. Aquí no me voy a juntar con ustedes. Afuera sí. Oye, puta, el Félix, gran amigo, gran valor. No lo vi hace años, ¿no? Este weón, ¿para qué te cuento? Sí, ¿cuánta historia juntos? Usted tiene que cuidarme, los weones. Sí, lo vamos a cuidar, de corazón. Dios. Usted sabe que sí. Me salía aquí con un cuchillo. Mira, arriba. Ah, eso que es para la ojera, me. Sí, te quito el colorcito un poco y es más entero. ¿Así? No, mírame la hora. Y te hace así. ¿Cómo? ¿Mismo estaba aquí? Aquí todos nomás, para sí mismo. Yeah. Y mañana, tú, en la mañana ya ahora. Y la comandante, Y el resort, dije, yo llegué mi día igual. Sí, se puso a gritar y yo le dije, si hiciera una audiometría, weón, porque está gritando mucho. Oye, y con todo respeto, tarto buena. Eso es la que tenía, niñita. Está como para... No digo nada mejor. ¿Tú no estás casado? Yo me he casado oficialmente. 1, 2, 3, 4. De los matrimonios místicos tengo como 10 más místicos. Como 15. Creo en el matrimonio. El problema es que el matrimonio no cree en mí. Eso pasó. Me han pateado todas mis novias, me han pateado. Pero algo habrás hecho. Sí, la verdad es que somos un poquito desordenados. Claro, Un poquito. Oriana, a mí me costó muchos años que mi pareja entendiera que lo que yo hago es un trabajo. Es que todos sois músicos aquí. Ellos tuvieron un programa de televisión que todas las chicas, estamos hablando de cuántos años acá, Hace 10 más o menos, partimos 2011, 4 temporadas, como 4 años ahí. Las mujeres lo perseguían, Oriana, lo perseguían. Fueron a la fama de un mes por 8, entraron al programa. ¿Los dos? Aquí estaba mi compadre también. Y otro amigo que no está. Otro amigo que está descansando en paz. Ay. Éramos 3. Eran muy amigos. Negrito, nos estábamos acordando de tu cumpleaños. ¿Cuál? Cuando fuiste a la Urraca. A la Urraca. Y llegó tu hermano. Y llegó Sebastián, weón, a saludarte, ¿te acuerdas ahí? Pero fue a las Urracas con la banda. Con la banda presidencial y el Tecnito, ¿te acordáis? Qué emoción. Nunca vamos a olvidar ese momento. Ahí lloré. Bueno, sigo llorando, pero tuvo un accidente, mi hermano, se murió en un accidente de helicóptero. Ya, me lo han... Hace muy poco. Era más que un hermano, era como un padre para mí. 6 de febrero. Y a él se le murió el papá hace 5 días. ¿Qué? Sí. No, esto no es verdad. Es verdad. Y pasó antes de entrar aquí, ¿no? Entonces, nuestros angelitos nos están cuidando, dándonos la bendición y nos permiten estar acá.
Buenas noches. Hola, hola. ¿Dónde está la gente? ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde están las mujeres de esta casa? ¡Ah, no! ¡Hermosa, Carlita! No te creo que te cambiaste la boina, me encanta. ¿Cómo está? ¡Qué recluta! Impresionante. Alguien que venga a enseñarle algo a esta juventud. Mujeres, conmigo afuera. ¡Ah! Yo me quedo con los chicos. Los invito, por favor. No. Las chiquillas, hoy día nos vamos a relajar porque después de tanta competencia, ay, tanta cosa. Y miren lo que les tengo acá, un lindo ramillete de compañeros. Hoy día las voy a invitar para que echen a volar la imaginación. Vamos a ver qué le otorgamos a estos hombres. Adjetivos, oh, ¿ok? Sí. Cada una de ustedes va a votar. Tenemos unas fichas por aquí. Ahí saben que yo voy a partir con la mejor categoría de todas. Mejor amante. Ya. Ahí vuelve. Fallon, ¿a quién le vas a otorgar esta estrellita? Lo tengo súper clarito. ¿Tú lo tenés súper claro? Sí, yo creo. Cuéntanos. A ver, ya. Yo cuéntanos. Creo que puede ser él. ¿Quién? ¿Por qué, Fabio? No sé, es un hombre interesante, es guapo. Pues entonces esa quiere que la ames. Quiere amor de Fabio. Igual he visto aquí a todas las chiquillas cuando se ha sacado como... Se ha cambiado la ropa y que lo miran harto. Ya, pero ¿tú lo has visto realmente? Porque dicen las chiquillas lo han visto. Sí, igual. ¿Qué? Uno mira, pues uno no ciega, pues Carlita. Tiene que dar un poquito de amor, ¿no? Estoy encantado. Obvio. Muchas gracias, Fabio. Ya. Fabio se llevó su primera estrella. Mira, yo escuché un rumor que tenía muy buenas pompas. ¿Ya? Que las sabía usar. ¿Y que las sabía usar? Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Ay, me gusta. ¿Quién? Sí. Dash. Mira. Tiene buen movimiento. Dicen por ahí. Dicen porque por ahí. Yo aquí no he probado ese fruto, yo no lo he probado. Ok, muchas gracias. Y no lo voy a probar tampoco. ¿Tú estás segura, por ejemplo, de que ella podría pisar el palito aquí? La carne es débil, pero no, no, yo creo que no. ¿Y tu carne es débil? Súper. Sí. ¿Sí? Blanda como ella sola. Es blanda y débil. Sí. Ok. Pero si tuvieras la oportunidad ahora ya de elegir a alguien para entregar tu carne débil. No, pásame dos. ¿Ya? ¿Pásame tres? Digo. Pásame tres también. ¿Tres? Ya toma. Se va para la, me pone los cuernos ya. No. Mi marido dijo, porque hemos estado conversando y supe cositas y tiene el macho. ¿Qué? Tiene el macho foto. Sí. Ya. Porque quiero un futuro próspero con ISAPRE. Experiencia un plus. Un plan de salud digno, por favor. No, te pasaste. Yo, el Negrito Piñera, le pongo fichas todo el rato porque creo que la experiencia es la madre de todas las ciencias. Ya que he estado con unas mujeres estupendas, por algo será, ¿no? Sí, es ya, verdad. Toda la razón. Buen punto. Algo debe ser. A estos dos cabros también les voy a poner ficha. ¿Ya? Porque, coño, es que ese acento a mí como que me... Coño, cachonda, cachonda. Como que cachonda. Me enciende. Ya. Y le dieron a la cata. Ya, le tomó la cata. Yo también le pongo fichas al Dash. Es un hombre muy cariñoso. El hombre cariñoso en la cama es muy importante. Sabe. Tiene experiencias. Necesito solo una. Solo una. Por supuesto. Estamos jugando. Pero con una yo ya estoy, porque es el mejor amante. Qué nervio, ¿por qué me iba a votar Juli? Que no necesito más. Las manos de todos. Es el mejor amante, no tengo duda. Solo por jugar, ¿a quién le pondrías estrella de pura tincada que puede ser buen amante de los que están en la casa? Qué porque estamos difícil, jugando. Sí, porque estamos Juli. Jugando. Por acá voy a poner una, sí. ¡Epa! No respeta nada en esta casa, boludo.
por curiosidad. ¡Caben, estrellita! Oye, muy estrellado, muy estrellado. Lo veo y me da curiosidad como en ese aspecto porque... La curiosidad. Puede ser. ¿Has fantaseado con Hot? Puede ser como un... Pero un tal vez. Curiosear, un tal vez. Un okay. Tal vez. La curiosidad mató al gato, ¿eh? ¡Ah, golosa! Gabito, siempre, mamá, siempre. ¿Por qué es sexy? ¿Qué le encuentras? Se ve que... ¿Tiene buen cuerpo? Sí. Son súper superficiales, weón. Son súper superficiales. Y después de 8 años, reconvenció a mi amiga por algo tiene que ser. La tiene bien convencida. Obvio. Josu. Me puso otra vez. Esta madre. Si estuvo 8 años con ella, también tiene que tener algo bueno mi amiga Mel. Así que por ahí va la cosa. Ya. ¿A Vico? Porque, no sé, es como que lo veo contigo, siempre te lo digo, muy parecida a la relación que tengo con Facu. Cuando están así como muy pegados, es porque esa química, es ese fuego que, uff, sabes que no puedes controlar, te entiendo, mazo. A Josu, porque esto me lo ha comentado mi mejor amigo, que es su mejor amigo, pues por si estáis interesadas. ¿Por qué le habla de mis intimidades a la Oriana? Oh. A Félix. Porque los hombres que son poco metrosexuales, esos que, ¿sabes? Que les da igual cómo se levanten, cómo se vistan. En la caverna. Sí. Qué superficial. En la caverna. Ese tipo de tíos, al final, son súper generosos sí, sí, en la cama. Sí, sí, es verdad. Es como entiendo. Para mí, mi novio, obviamente, voy a para haber vuelto después de 2 años. Cuando terminaron, ¿pensaste que iba a volver? Sí. Ah, lo tenía ahí claro. Sí. ¿Cuánto tiempo terminaron? 2 años. ¿Y la primera vez cuánto duraron? La primera vez como más de 1 año andando y como 8 meses por el año. Tu hijita no importa que vaya a darse su vuelta. Sí, porque él estaba en su fama máxima, entonces ya. Él había que darle su tiempito para que él se diera cuenta que aunque él estuviera con muchas mujeres, ni una iba a ser como yo. ¡Ah! ¿Estás feliz? El amor de mi vida. ¡Ah! ¡Bien, perro! Entonces, Jo, eres el ganador. Te pido, por favor, Jo, que vengas para acá porque te vamos a coronar como el mejor amante de palabra, ¿verdad? Voy sin camiseta. ¡Qué bien! ¡Que lo compruebe! Cuando las chicas dicen que tú eres el mejor amante de la casa, ¿cómo se siente? Tenéis buen ojo, la verdad. ¡Ah! No para hacerme el chulo, ¿ya? Pero no se me da mal. ¿Un amante? El mejor. ¿Por qué? Coño, porque me gustan las mujeres, me gusta el sexo, soy activo sexualmente y me gusta hacerlas disfrutar y disfrutar yo. Por decisión de las mujeres de esta casa, eres el mejor amante de palabra. ¿Estás dispuesto a comprobar en esta casa que eres un buen amante? Yo por mí no tengo ningún tipo de problema. ¿Hay algunas candidatas? No, pero... ¿Me podrías decir 3? Gala. ¿Ya? A mi jo y a... Es que lo tengo en la punta de la lengua, pero ella. Fallon. Le damos un aplauso a Jo, el mejor amante. ¡Bravo! Muchas gracias por votarme. El infiel. Me van a caer todas las estrellas, a mí también ahora. Más o menos como conociendo su historia o lo que vivió antes. ¡Oh! Era obvio por la isla de las tentaciones. Bien, bien. Otra estrellita para Mel. Oh. Muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! Por favor. Sí, ¡qué estupidez! Vamos a cambiar un poquito la... para no cargar tanto con el amigo. Sí, ¿te da pena? No, nada. Pero mira. ¿Qué? Tengo la letra en K. ¡Qué infiel! ¡Traidora! Porque le gustó poco el hueveo. Ya. Me imagino que ahí hay poliamor, todo. Ya. Ojalá que no te resulte con el... Sí.
también lo vi en el programa, así que sí, pues yo no lo vamos a hacer por aquí, lo vamos a huear. No se puede ver lo que uno ya vio. Yo creo que va a arrasar esta categoría. Ahí ella se fue directo. Derechito, derechito. Nunca fui infiel. Ah, sí, por experiencia propia. ¿Ya? No, la primera que nos pusimos a prueba y nos separaron, me fui infiel a los 3 días, así ya. Que... ¿Por qué crees que pasó eso? Después de tanto tiempo de relación, ¿siempre se portó bien? ¿O sí. será que antes se había portado mal también? Yo no creo. Sinceramente, yo creo que él nunca me había sido infiel hasta ese momento. Pero claro, estábamos las 24 horas del día juntos. Acá la primera que nos separaron, nos pusieron a prueba, chau, cabrón. ¿Ya? Me ha caído súper bien, pero todos sabemos claro. cómo ya ha pasado las cosas. Lo bueno es que a todas les caí bien. ¡No! ¡Por la meta! Con mucho respeto. Él no tenía compromiso con nadie. Pero ella sí lo tenía. Y entonces a él... Él no tenía compromiso. Para, pues me estoy poniendo nerviosa. ¿Hay algo de que con quién, cómo, dónde, cuándo, con vos, que te dijo? No, jamás. Hasta ahora no, no, no. Amigas, no, por favor, que duermen juntos. No. Están durmiendo juntos. Sí, ¿qué te pasa pero con no, eso? No, no hay nada malo. ¿Pero no, por qué no, crees que ella va a hacer algo malo? ¿Qué está pasando? No, no, no. Él es el que no tiene que hacer nada malo. Pero ella es una Miss muy ¿Pero bonita. Tú no confías en él? Sí, confío en él. Pero ya. No en la Miss. Pero es que alguien me siente esa creencia. Esa, ¿no? Es doloroso, ¿sí? Acorralada, Dios mío, tranquila. Nel, te quiero. Él me da la sensación, es medio mal portadito. Tú también. Te has portado muy mal. Y no sé por qué me da la sensación de que este también se porta medio mal a veces. Mel. Andrés. Esta mañana cuando llegué me contaron los dos que él se pegaba unas parties muy, muy fuertes en Ibiza. Este porque lo sé que lo ha sido. El negro Piñera. El negro porque dijo que sí, que se portaba mal, que era un incomprendido. Ah, qué sí. cara de raja. Claro, sí. Me falta madurar, bien. Es verdad. Hace poquito vi una entrevista de él en un programa y dijo que él era totalmente infiel porque le encantaban las mujeres, así que mi estrella es para él. Es verdad, ¿no? Bueno, tenemos al ganador no, absoluto, Mel. Como cabizbajo, Mel. Nada, los demás no me conocen. Me molestó mucho nomás de Yuli que diga y que me ponga todas esas estrellas cuando sabe que nunca fui infiel en el mundo real. Aquí no se salva ni uno. El reality otra cosa. Ah, pero ¿reality realidad? No. El reality sí, pero el fuera no. Claro. Si te co***n acá no pasa nada, sería. Es un reality. ¿También fuiste infiel ahí? ¿Al mismo tiempo? No, al mismo tiempo. ¿Tú vos primero? Fiel. No, vos primero. Yo me abrí cuando ¿te diste un beso primero fuiste? Que yo? ¿Te diste un beso? Por actividad, Mel, por actividad. No, no, no fue un bueno, beso no por actividad. Voy a discutir esto ahora. Acá falta el tema por resolver, ¿ah? Que hay una conversación pendiente. Para ti no fue infidelidad porque lo hiciste dentro del reality. Que yo, no, yo sí fui infiel en el reality, obviamente que sí fui infiel en el reality. Pero ella no... también fue infiel en el reality. Ya. Eso pero lo quiero aclarar. Primero. Pero ella dice que yo primero, está bien, sí. Pero... Como que me trate de infiel, me molesta cuando ella no, también no, yo dije que durante nuestros 7 años dije que no. Dijiste, yo creo para que... Para mí no, no, para mí no. No, me dijiste que no porque estaba 24-7, o sea que si yo muera de hoy, estuve 1000 meses separado. Y lo que pasó. Ya, pero no quieres que te tilden de eso. No, porque no lo soy. Ok, ¿ustedes le creen? Sí. Sí. A pesar de que te perdonan, pues serás el infiel. Un soldado caído. Un soldado caído. Dando cara, viejo. Apechugando. Última categoría. El más caguinero, Fallon.
Oye, esa me tiene sangre en el ojo. Cagüinero chismoso. ¿Ha dicho cosas de ti? Sí, muchas. ¿En la tele? ¿La sabes? ¿O acá en la casa? No, en la tele. Ah, pero nunca ha inventado nada. ¿Él ha inventado cosas de ti? Sí, yo creo que sí ha dicho cosas igual que me han molestado bastante. ¿Tenís mala onda aquí con él? No. ¿No? La cara. Pero hasta el momento como que ya hemos tenido buena relación, pero con un poco de distancia. Ok, muchas gracias, Falo. Ya. Yeah. Yo los conozco muy bien. ¿Ya? He trabajado con los dos. Ah. Y yo creo y pienso que son los top one de los cagüineros. Sí, pues los dos son cagüineros. ¡Oh, no! ¡Cruz amiga! Sobre todo, ¿tú sabes quién? ¿Quién? El don Rajas, el señor Rojas. Creo que te quieren perjudicar. Es un prejuicio. Por eso lo... No, nada que ver, mala onda. El don Rajas. Sergio Rajas. Sergio Rajas. Sergio Rajas, le digo yo. Ya. Mucho cariño. Hoy día sí vi a alguien que no sospechaba que era cagüinero. ¿Ya? Pero me di cuenta que sí. A ver. Que le vamos a poner una estrellita. Oh. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero lleva y trae? Lleva y trae, sí. Lo cachaste al tiro. O sea, hay que tener cuidado con Félix. Ok, gracias. Igual te quiero, weón. No sé por qué te quiero, pero igual te quiero. Hoy la gata. ¿Está pelado? Sí, me ha súper pelado, se ha reído, se ha mofado. Es burlesco. ¿Burlesco soy yo? No, esta gente está mal. Sí, es cierto que ha hablado muchas veces de mí y ha dicho muchas cosas que no son ciertas. Pero si se sigue metiendo con futbolistas, ¿cómo no voy a hablar de ellos? También es para él, aunque yo no sabía quién era, pero como cuando llegué lo primero que me dijo fue si Facu se había, si yo lo había limpiado porque él había estado con otra persona. Pero le pregunté porque Facu había estado con la Pamela Díaz. Ellos lo contaron. Entonces yo le dije que ella estaba recibiendo algo que ya estaba utilizado y obviamente cuando uno utiliza algo usado tiene que limpiarlo para volver a ocuparlo, ¿no? ¿No te pareció como desubicado ese comentario? No, lo vi como el típico cagüinero, pero me da completamente igual. Me la ayuda, lo más grande. Okay, me encanta, me la ayuda. Ya tiene el casco, ya tiene el casco puesto ya. ¡Cagüinero! El cagüinero de palabra de honor es Sergio Raja o Rojas, como me quiero por acá. Por favor, Sergio. ¡Tengo miedo! Si esa es su esencia. ¡Cagüinero! ¡Cagüinero! Aquí estoy dando cara. Me lo voy a poner para que se me vea la cara. Ok. ¿Qué tienes para decir? Acá hay deudas pendientes. Fallon me tiene sangre en el ojo hace rato, pero porque yo he opinado cosas que a lo mejor a ti no te gustan, pero nunca han sido mentiras. ¿Y qué sabes tú si son mentiras? Lo sé, porque obvio que lo sé si en el fondo... No, pues que no lo sabes. El comentario ha sido porque ahora estás trabajando en un portal para adultos. La batalla es tú. Yo lo que hago es que prefiero tomar otros caminos, no te juzgo para nada, pero yo lo que hago es dar una opinión. ¿Qué lo hiciste? La opinión es juzgar. ¿Qué opinaste? Que yo no lo vi. Sí, no, yo prefiero tener la casa propia, pero a lo mejor trabajando de otra manera. No lo que ha hecho Fallon. No, pero no la juzgo. O sea, en el fondo ella puede hacerlo, una chica bonita. Además, Fallon tiene un inicio que le robaste el polo a una chica que era Arenita, que era Carol Dance. Tú te metiste en esa relación. A ti no te ha gustado lo que yo he opinado de eso. Estás inventando ahí. Tú no le robaste el pololo a Arenita. No. Yo no he hecho eso. Ah, ya. Bueno, entonces me equivoco y toda la historia se equivoca. Claro, claro. Y es tu palabra contra la mía, porque tú... No, no es mi palabra, es la historia. No. Sergio lleva y trae, pero tiene el punto. Lo otro que te puede molestar es que me ría cuando tú declaraste
que iba a ser la próxima Soledad Oneto. Yo no sé si Soledad Oneto en el fondo estaría contenta o hubiera seguido los mismos pasos. ¿Pero qué te importa? Pero es una opinión. ¿Por qué te molesta tanto? No, no me molesta. Porque eres tan envidioso. Es una opinión, Falo. No, es que te pones a inventar. Cuando yo dije esto de Soledad Oneto, yo estaba estudiando periodismo y yo dije, ¿a quién? O sea, me preguntaron en algún momento, ¿a quién admiras? Obviamente me va a encantar ser como ella, una periodista súper destacada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No te importa qué pasó. Pero es una opinión, Falo. Eso no te importa. No, ojalá pudiera hacer tu pega un poquito más honesta y ganarte esas lucas que tú también te ganas en televisión hablando las cosas de verdad. Ah, pero tú me estás juzgando a mí. De lo mismo que tú te quejas, lo estás haciendo. Ori quiere decir algo. Oriana. En este caso, te creo cuando dices que ella y que tú sabes que ha hecho cosas porque conmigo también ha mentido descaradamente. Lo hace continuamente, no solo conmigo, también lo ha hecho con Gala, que en su momento ella la consideraba amiga aquí dentro. Es una persona que no tiene escrúpulos, es bastante cínica también. Ha criticado mucho nuestras actitudes. A mí me dijo que yo valía poco como mujer por tener relaciones, ¿vale?, con mi novio aquí. Y ahora ella misma es la que hace pues otro tipo de cosas y cobrando por ello, ¿vale? No me digas que yo soy una fácil y que ella lo es aquí, de su amiga, cuando se daba la vuelta, que la criticaba, pa, 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 puñalada, ¿vale? Porque está, va dando besos de Judas. Entonces, lo hace. Ah, el mismo que te a ver, Judas, la boca con siéntate, el, con Judas. Siéntate, que Judas. Andaba. A ver, tú le comiste la boca. Jesucristo. Mentirosa. Judas. Mentirosa. Y ahora pobre lo único pizza. Que quieres es ahí, tener a la Gala ahí. Tener a la Gala ahí. Pero claro, a ella se le tiene que quedar la venda porque quien se le dio la boca de Ray fuiste tú. Fuiste tú. La venda se le dio contigo porque vi todo el reality. Vi todo lo que es esta espalda. Van a tener tiempo para... Pobre, mira, se ganó una categoría y no, nadie te pescó. Yo no quería dejar la cagada, pero en el Sergio fondo, quedó como mira, una... Mira, esto es muy liberador. Segunda. Es muy liberador porque en el fondo... Es una terapia. Es una terapia okay. Y Gala, lo, de, muy brevemente... Yo creo que mejor hablemoslo a solas. No, 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 pero solo quiero decirte algo que uno es preso de sus palabras. Cuando tú negaste tu relación con Mauricio Pinilla, que yo creo que es un error, porque finalmente el tiempo comprobó que era real. Es que yo nunca negué nada. Simplemente sí, yo creo que hay tiempos para no, reconocer no está algo. Bien, pero negarlo hay que tener cuidado, porque cuando te pisas la cola tú misma, uno termina, ¿verdad?, siendo preso de sus propias palabras. Creo que ahí tienes que tener cuidado. Y en el fondo es lo único que hemos hablado de ti. En realidad, te voy a ser súper clara, a mí no es, ni por tema de relaciones, ni por el tema de Pini, ni por el tema de romances inventados que me han sacado un montón, en realidad se me da lo mismo. A mí hay un tema puntual que me molestó mucho contigo, que es de una forma que te expresaste, pero es otro tema y de hecho no quiero ni hablarlo acá, porque quiero hablarlo contigo personalmente para explicarte por qué yo estoy tan sentida y a qué va ligado, porque es algo muy personal. Porque creo que a veces te excedes en la forma en la que te expresas o los términos que utilizas a veces y que sin querer puedes hacer daño a otras personas, no solamente a la que está, digamos, en discordia. Está acorralado hasta las cachas. Yo creo que cuando a alguien le molesta algo en esto que es tan democrático como la farándula, tienen que hablar. Y le vuelvo a insistir a Fallon que aparte de ser una mala educación no mirar, y es de verdad un consejo, ay, Fallon, pesado, en la vida. Sé, es que eso no es ser pesado, pesado, te lo digo. No me molestes. No, si, no te molestes, es una sí, conversación. Me está molestando, si yo aprende quiero a conversar. Y cuando algo te moleste, dilo. Tú estabas hablando para todos. La otra persona también varias te va a caras más para bueno, mirar. Está en todo su derecho también de decírmelo, como lo ha hecho la Cata en pésimos términos, pero que ahora lo ha hecho de una manera más adecuada porque ya está más madura. Muchas gracias. Le damos un aplauso al Cahuinero. ¡Voy! Bueno, chicas, catarsis. Ahora la que quiere arreglar el tema o mañana, bueno, vamos sí, a ver. Sí, mañana. Mañana, por favor. Mañana, amiga. Vamos a descansar. Un aplauso para ustedes. Gracias, 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 gracias. ¡Dejaste la vea caer! ¡Cahuinero! ¿Quedaste mal, Tosta? Sí. Oye, eres bien conventillera, ¿no? Te dije.
pero sorprendió. Y me dejaste sobre el mar. Es el símil del acicalamiento en los primates. Ah, bien. Genera. ¿Me estás engrupiendo? No, genera placer y genera cohesión social. Es que eres brutal. Eso es el cahuín, para que tú sepas. Entonces, es normal que a la gente le guste el cahuín. Yo no voy a ahondar más en el tema, pero insisto, ¿por qué te culpa a ti si el pololo era él? No me metí yo en esa relación, ellos habían terminado. Fue muy corto el tiempo que a lo mejor él estuvo separado de ella y empezó al tiro conmigo. Tuviste, yo bueno, le dije, súper buena onda, y de hecho le dije, creo que falta de respeto que no me estén mirando, porque de verdad creo que es una falta de respeto. Es que tú pegas para odiar de repente. La gente tiene derecho a opinar, pero la buena cachata que se paró, ella es así. Sí, sí, tiene su carácter, la mujer. Él tiene una mirada muy fija de las cosas y nadie lo saca de él. Por eso hay peleas, hay batallas que yo no doy con él. Porque ¿cómo vas a ver la historia que yo misma viví, cachai? Puedes inventar una hueá, puedes creer algo que a lo mejor sospecháis, pero no es la verdad absoluta. Pero él es absolutista. Porque la gala, cachai, dentro de todo como que se mantuvo. Ella es muy elegante, sí, para decir, sí, las cosas. Y muy como... Pero sí, no lo negué, pero no sé qué. Como una agresión. ¿Cachai? Pero yo creo que por lo mismo, por el estilo como de estar a la defensiva. Así, ¿no? Además que te metáis como con lo que hagáis para ganarte la vida, eso es hueá de cada uno, no te podéis meter en eso. No te podéis meter en lo que trabaja la persona. Sergio, dejaste la pata, weón. No, pero sí que estás loco. Dijo dos cosas y nosotras... Este weón. Y la otra, guapa, Judas. Pero Oriana es brava, weón. Yo no me quiero meter ahí, jamás. Pero tiene su lado igual... Sí. Bueno, weón, estuvimos conversando un rato así, weón. ¿Qué piola? Dos semanas después. ¡Que se van! No, sí, que puede ser. Se acercaron a darnos buena tela. Es que te la buscan, la encuentran. La misma igual a Nike también. Es buena tela, la buscan, la encuentran al top. Aparte de los subbuses que iba a elegir eso. Obvio. Después no pidas boludeces, nada más. Pero dije que no iba a elegir y me dijeron, bueno, pero solo jugaban. Dije, bueno, de casualidad. Si vos no sabes mentir, mi amor. No haces cosas por hacer. Solo por jugar, ¿a quién le pondrías estrella de pura tincada que puede ser buen amante de los que están en la casa? Qué porque estamos difícil, jugando. Sí, porque estamos jugando. Por acá voy a poner una, sí. No respeta nada de esta casa, boludo. ¿Qué te crees que me gusta el tipo ese? Yo te tengo siempre entre algodón y me cuido después. Mi amor, está bien, ¿me ya está. ¿Escuchás? No, no tengo ganas. Me dejaste helada, te lo juro. Sí, a mí también. No sabía que te iba a molestar. A mí también me dejaste helada. Pensaba que éramos más fuertes, veníamos re bien convencidos de lo que veníamos a hacer. Pero es que sí, no es que bueno, sí, yo no que ver. Fuera. Ya está, listo. Entiendo tu punto. Bueno, pero perdón, no sabía que te iba a molestar. Fue un error, te pido perdón, no va a volver a suceder. ¿Pero qué crees que haga? No sé, hace lo que quieras. Te van a dormir, ¿no? Te cuido todo lo que digo, siempre. Y yo también, amor. Es la primera vez que pasó algo así. No. Sí, mi amor. No, estamos jugando. Y bueno, pero los errores se aprenden. No sabía que te iba a molestar, ahora ya sé. Después no se injusta porque vos me reprochas de todo. No, es que esté mal con vos porque diga un adjetivo, era un juego. Perdón, bueno, perdón. Bueno, estaban preguntando quién era el más pelotudo. Y yo llevo a hacer eso en Mata. Mata, aparte no lo haría. Bueno, perdón, no me di cuenta, perdóname. Después todo lo que te perdonamos no me va a perdonar. No me va a perdonar, pensalo bien. No me amenaza. Pero pensalo bien. No me amenaza que me pone todo, no me amenaza. Estoy cansado de tener que ver todo lo que te digo. Ay, yo no te cuido en todo este tiempo, nunca te cuidé. No te cuidé durante todo este año. En otras cosas sí, en todo, te cuidé. Es la primera vez que pasó algo así, que para mí fue una boludez. Entiendo que para vos no, te pedí perdón, te dije que no va a volver a suceder, ya está. ¿Qué más crees que haga? Que me deje dormir. No va a dormir con tu ex, eso yo. No quiero dormir peleado. No, pero no. No peleo. Esto no va a volver a pasar. Ya está. No, más allá de eso. No estamos fuertes. ¿Por qué? Y bueno, no, pues una boluda así. ¿Y por eso la estamos solucionando? No afecta, o me afecta. No estamos fuertes, entonces. Bueno, nos tenemos que poner más fuertes. Ya está, ya entendí. Sin otra cosa. ¿Mm? Me imaginaba otra cosa. ¿Qué pasa?
No queremos la pareja. La pareja, ¿sí? ¿Y si somos? Que no tengan paso, no se explica. No, me perdonan dos. No se trata de perdonarte nada, que perdonarte no hiciste nada, mamá. Bueno. Pero... No quiero no dormir paros. Lo sentí, nos conocíamos muchísimo más de lo que nos conocemos. Habrá que corroborar ese casco, ¿ah? No sé si será. Yo te espero a mí. Bueno. Quizás. Yo no lo es buen amante con todos. Porque difícilmente tú puedes ser bueno con todos. No, creo que con todos tenga la misma conexión. Así como. La conexión no es bueno. Exacto. A veces es muy bueno. No, y a veces se es solo bueno. No, porque se es bueno, pero ya cuando tienes conexión eres un fuera de serie. Es eso, puede ser solo con pasión, pero con calentura, solo con amor. Y con toda la vez. Y con toda la vez. Es increíble. Pero. Ay, sí. Pero encontrar eso toda es difícil. La vez es... Muy pocas veces. A mí me gusta más con amor. Pero no es lo mismo, ¿sabes? Cuando duermes con la persona que amas. Sí. Tú cada vez de eso no entiendo lo que te amas, ¿verdad? No sé lo que te amas. Yo sé bastante más. ¿Qué? Te gano en años. Uy, por lo tanto, en experiencia. 2 años. He conocido todo tipo de amores. Ya me di cuenta que viviste tú mucho, ¿eh? A mí no me gusta dormir si no es... No. O sea, tiene que ser alguien con quien me siento muy a gusto para dormir con alguien. Pues mira, pues ibas a dormir conmigo. Sí. Es lo que te toca, te sientas a gusto. Gracias por pedir perdón, gracias por venir. Gracias por intentar. Ya está. Explícame, ¿cómo la guada, Mancia, con todo cariño y respeto? ¿Qué cosa? Quiero solamente... ¿Cómo es la cuestión de...? ¿Qué es lo que es la guada del corte? ¿La gente? El corte es como... No, como el estilo. Bacán, como el estilo, así como... ¿Qué saben de corte? ¿Qué saben de estilo? ¿Qué saben de corte si nosotros somos corte? Sí. Como los que la llevan así. Ya, como que la flow, ya. Ya. Y lo saqué en una fiesta guaracha, así que jugando entre todos. Ya que está dentro de suerte. Así nomás la weá. Y después lo empecé a ocupar yo y ya salió. Oye, weón, placer, weón, gracias por el recibimiento. Lo he pasado bomba. Lo que pasa es que es difícil para mí estar aquí. Sí, muy difícil. ¿En qué sentido? Porque mi libertad para mí es vital. Mi independencia, mi libertad. Sobre todo a esta altura de la vida, y todo, como yo soy patepedo, hippie, patepedo. Nunca he recibido, nunca he tenido horario. Nunca me han dicho que tengo que hacer nada. Es que duerme boca arriba. No, mal, hay que darle vueltas, si no nos vamos a cagar. Un almohadazo, dale un almohadazo. ¿Sí? Póngale muchas cosas a la cabeza para que no se escuche. Segunda, agua. Una manta ahí y a que lo tape. No puedo dominar. ¿Qué? Vamos a ver al tiro. ¿Cuál es la más guapa? Esta hay una que... Bueno, tanto agua. Guapa. Está guapa. Esta chiquitita, mira. Esa es la Yuli. Ah, la que tiene los dos maridos. Sí. Ella es un amor, weón. Bueno. Súper cariñosa, weón. Sí, amorosa ella. Muy amorosa. Preparando a pescar la mano.
poquito, Andrea, no. Roncaste poquito, por eso. Igual es mejor despertar acá que en el patio de mi suegra. Hay que mandarlo para abajo. Oye, amiga, me da pena. Estaba sola. Si ella, por ejemplo, le robó a Carol Dance Arenita. Pero eso pasó hace 100 años. Pero ríete, es una anécdota en tu vida. Es como, ay, ya, sí, pero era súper chica. Menos mal que lo rescaté. ¿Pero eso es verdad? Sí, po. Pero se toma todo como tan en serio, tan amargada. Sí. ¿Sabes qué es el problema? Ah, y con lo del contenido para adulto, su justificación, porque tú, por ejemplo, haces porque te gusta. Sí, pues. Porque quieres, porque es una forma de obtener una buena economía. Fin. Pero si empiezas a inventar, no, es que la casa propia. Yo estoy mandando a la mierda, pero defendiéndome con argumentos. Como tú te puedes meter sobre mis decisiones. No hay. Estábamos mal, nuestra relación estaba ya muy monótona, muy fome. No disfrutábamos los viajes, nosotros nos dedicábamos a viajar. Sí, yo eso como que lo he visto bastante. Y ya era como que no disfrutábamos nada. Era que como íbamos a estos super hoteles, estos super lugares y todo, y era como sacar la foto, no sé qué, la cuestión. O sea, esto de abrazar y todo eso, nada. Cero cariño, cero. Oye, ¿qué pasó con la Falo? Pues que yo ahora he visto afuera el reality y bueno, cada vez que podía a mis espaldas hablaba mal de mí, mi tía mierda, como que me un poquito denigraba como mujer. Y eso que yo sí. Y entonces eso me dolió, tío. Un día caché que estaba escribiendo weas en comentarios hablando de mí, tío. O sea, como tratando de defenderse de cosas que a lo mejor le atacaban a ella. Diciendo que cosas de mí. Y le escribí personalmente y le dije, Falo, le digo, ¿qué onda? Le dije, tío, no quiero saber más nada de ti porque en el fondo es como, o sea, yo te entiendo que no somos amigas. Claramente para ti no somos amigas, pero eso no quiere decir que tengas derecho bueno, a hablar mal de mí, a traicionarme. Si yo me porto bien contigo, jamás hablé mal de ella a las espaldas. No sé, ponte tú, una vez hicimos una actividad y había que hacer retos. Y yo tuve que hacer un topless y correr por toda la casa. Y ni siquiera fue como sexy, la wea fue ridícula. Y yo, tía, yo soy más libre, a lo mejor a mí me han educado en la libertad de, no sé, de hacerlo. Y yo me cagué de la risa, corrí, no sé qué. Y ella me decía, ¿y no te da vergüenza? Como denigrando, así como casi que fuera como poco valioso por mi parte, como yo, como no me doy mi... Ya, pero y ahora está haciendo... Entonces, doble moral, y eso a mí sí, no me gusta. Sí. Es como, claro, o sea, a otras mujeres se las denigra, pero a una misma no se hace la autoevaluación y tú sí puedes, pero las demás están mal. Porque claro, cuando le dijeron es la wea de la página, es verdad, power. Se levantaron más temprano. Oh, qué lindo, cómo se miró. Increíble. ¡Hola! Ay, no sé lo que... ¡Buenos días! Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Cómo estás, querido? Mi hermanito. Qué lindo verte. ¿Vengamos a la escalera? Vamos. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Oye, chiquillos, lo importante ahora es que vayan ordenando sus cositas porque va a venir ahora Pía, que vea ordenadito y sus cositas dentro de los baúles. No, no es mío. ¿Ya? La hermana y la chili. No, es verdad, es súper parecida. ¿Te hago la chili? Tiene 20 minutos para hacerse la carita. Para que no diga algo por los... ¿Ya? Se parece igual. Mato. ¿Cierto? Yo lo pensé cuando te vi también. Ya, tiene 20 minutos. Chiquillos, ¿le ayuden algo? Oye,
tú, ¿sabes? ¡Mentira! Se lo llevaron a una casa de reposo. ¿Y ustedes, chiquillos? ¿Ah? ¿Cómo están? Bien. ¿Los colágenos? ¿Los colágenos? Tiene mano suavecita. ¿Hoy qué pasa acá? Estoy de peluquería aquí. Me están haciendo ¿Te lo estás ganando? Sí. O yo a ella. ¡Ah! Me gusta porque tú eres muy frontal. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta, Josué? Mucho. Mira, pues además sabes hacer tres ¿Ha visto que valgo pato? ¡Mijita, usted todavía no entra a este reality, mire! Se está haciendo entera la chirri. Yo le voy a ayudar. Yo venía de haberlo dejado con mi ex. Estás acostumbrada a hacer esto de los realities, tía, yo no. Entonces, por mí la otra vez fue así, porque yo también no estaba acostumbrada al encierro, a la intensidad. Pero ahora no me podría volver a pasar la intensidad que me pasó otra vez de precipitarme tanto. Es que eso no... Exacto. No me podría volver a pasar porque en el fondo... Depende de con quién. Ya. Porque con Roy fue recíproco, sí, porque era muy intenso también. Pero es verdad... Claro, que, pero también dijo desde muy al principio que no quería. Claro. De serio. Pero si tú ves que la otra persona si tienes algo así, ahí tú le das para adelante, ¿no? Sí, como pero yo por eso te digo, para yo volver a meterme en una situación expuesta con alguien acá adentro, tiene que ser porque realmente hay un feeling guay. A sacar todo el tiempo, es que yo estoy durmiendo juntos. Sí, todo el rato. ¿Qué te importa? Da igual que lo haga. Y cómo uno se gane la vida, güey. No tenéis por qué meterte en eso. O sea, estáis tan preocupada de mí. ¿Sabes qué? Quiero hacer una acotación. La Natu se ve más bonita así, al Natu. ¿Al natural? Sí, ayer cuando la caché así, cuando la conocimos ayer en el tramo, así con todo lente igual, vestido. No. Le estoy echando el ojo a la Natu. No soy así, mujer, igual. Hay un vídeo donde está Mateucci ahí. Con Dani colada brasileña. Sí, fuera. Y Austin está ahí al fondo y empieza a hablar mal de Austin. No, porque Austin no sé qué, no sé cuánto. Y Facundo así. Escucha. Sí. Y después te largo otro comentario de mí también. Y él, en vez de apoyar o decir algo, de repente dice no. Y encima Austin y Fabio se dicen cosas feas fuera. A veces se pelean fuerte. ¿Qué tienes que decir eso encima? Facundo quiere estar bien con el Dios y con el diablo. Y eso no se puede hacer. A ver, eso yo también te lo dije dentro del programa. Oriana, lo conoces de hace poco. Nosotros lo conocemos de hace muchos años. Y antes de tener este problema, esta conversación la hemos tenido siempre con él porque lo ha hecho con varias ocasiones. Y le decimos, hermano, tú eres un hipócrita, hermano. Pero yo te digo que de la parte de Austin, yo también veía que sí que lo Y lo criticaba a Facu y tampoco lo defendía. Y lo de cuando llegué a buscar a Pamela, que se quedó escondida. Eso te lo juro por mi madre, no sabía. Si no sabía que estaba. Él moría por bajar. Está clarísimo, no, Diana. Claro que no. Te digo la verdad. Y tú dices, no bajes. Yo soy la que le digo que no, porque pensábamos que era una broma igual, de esta. Tú me da igual, porque pensamos no eres mi amiga. Que era una broma de ella. Pero escucha, yo soy Facundo, yo estoy contigo. Y viene mi hermano a visitarme. Tú me dices. Que no sabe que estabas tú. Sí, está. No, por favor. Fabio, te lo juro por mi madre y mi perro. El vídeo se ve clarísimo que le dicen, ¿está Fabio? Él dice, si está Fabio, bajo. Si está mi hermano, tengo que bajar. Y está todo el mundo gritándole. Y tú le dijiste, Facundo, esto. Y Facundo hace esto. Pero es mi culpa. No, es su culpa. No. Es su culpa. Es de verdad que no sabía que estabas. Me lo juro por mi madre. Se dejó llevar por ti y no tuvo huevo de bajar. Que a veces a mí me parece que debería dar más la cara. Yo soy la primera que se lo he dicho, ¿eh? Oriana, se portó para... Yo está bien porque eres su novia y lo vas a defender ahora no porque estás con él. Pero no lo hizo a propósito porque no lo sabía de verdad. No lo hizo a propósito, es que le faltó un huevo. No. Y a la hora de la verdad, a los amigos se ven en las malas, ¿entiendes? Y se portó mal con Pamela y conmigo. Para ganarse tu aprobación, para estar contigo. Pero a ti te parece que no también dice cosas no para hacerla estar bien a ella. Porque no tengo ningún problema. Por eso te saludo, te digo buenos días, no tengo ningún problema contigo. Mi problema es con él que le faltan pelotas. Tú te cagaste de risa con Mateucci. ¿Sí? Yo lo vi, me cagaste. Obvio. Te cagaste de risa porque te hizo caso y no bajó y no nos vio y todo. Gala. Está rojo y con las venas así, pero así. Gala. Digo, lo conozco hace 9 años, como tú dices. Baby, pero yo también he sufrido. O sea, yo no. Lo conoces desde hace poco. No tienes ni idea de él. Yo sé todo.
sí, pues. Lo que creemos es que finalmente la niña Oye, porque Yuli somos copucheros. Solo está con Vico porque fue la tabla salvavidas en su momento. Ay, pero ama a Mel. No, pero sí dijo, yo entré en pareja. Entonces yo dije, yo sí. Mel, y él dijo no, sí. Porque, dijo que no. Pero porque él, sí, y si dice que sí es mentira, porque obviamente... No quiere que haga el orgullo. Claro. El orgullo. El hombre solo, sí, que no tiene nadie de lado. Mira, no, ayer... le pusiste el gorro y además, bueno, duraste menos que un pedo. Claro, y ahora tiene otra. No, sería muy... Ahora igual el niño Vito es bien cara raja. ¿Por qué? Mira que ponerse Vico. Ese Vico. Es como... Pero con becor. Con becor, ok. Para que no se te olvide. No se te olvide. No jamás. Vico. Es bien cara de palo porque mira que ponerse celoso porque la Yuli lo puso que era buen amante, ajo. Bueno, pero es que mira la cosita, ese weón. Si no es buen amante, yo lo vuelvo buen amante porque ese weón debe ser un... Que el ladrón siempre piensa que son todos de su misma condición. Debe ser un... Sí. Pero es que depende de que le gusta a uno. Y a mí me dicen... Situación. Oye, esa mesa, ¿se creen ustedes que van a ser los ganadores? ¡Los musculines! A ver, Fabio Agostini, 7x8. ¡Ah! ¡Ah, estoy yo! ¡No! 8x8, 64. 7x8. 56. ¿Es 56? Dijo 64. Raíz cuadrada de 144. 12. Bien. Recado, ¿ah? Acá no le puedes decir. No. Capital de Bolivia. Santiago, mío, Sergio, los Lucre. Lo dejaron ahí, ¿no? Capital de... Todo el mundo capital, capital de Madagascar. Tan gracioso que eres. Capital de Madagascar. No lo sabe. Buena pregunta. No la sabe. Lo que pasa es que no estaba ahí. No estaba. ¿Sabes qué pasa? Cuando viaja uno aprende mucho. Capital de Madagascar. Antananarivo. No vea, pizza con pasabello, hermano. Ahí te caí con las capitales, ¿eh? Loco, no subiste cuánto era 7x8. Prefiero las capitales, ¿eh? Miss Cam here. Miss Grados, nos faltó la historia de ayer. Ángela Grados, una Miss, no tan Miss. ¿Por qué? Ahora lo cuenta. No, es peligrosa. Ayer casi hubo pelea. Ayer se te pararon. Pero tú no puedes estarle joteando el novio a una persona que es celópata. Joteando. Dijiste, yo creo que... Porque tengo todo el derecho que opinar. Si me interesaría y lo estuviera coqueteando, hace rato hubiera sido diferente y lo hubiera dicho. Igual pero un tierno máximo. ¿Quién? Vico. Pero a Yuli no le gusta Vico, basta. Sí le decía, por favor, decía, por favor. Me esperé. Pero todavía como que hay algo que no se cierra aún. O sea, no es que esté enamorada, porque evidentemente se lo nota que está enamorada. Pero hay algo que aún no se cierra. Pero eso no es amor, eso es cuenta pendiente. Si él estuviera soltero, ¿te interesaría? Solo hasta que Vico, si estuviera soltero. Todo el rato. Pero deja que nada responda. Los ojos del pecado. Y los ojos. No, pero ¿cómo lo encuentran, guapo? No, me parece un chico guapo y todo, pero no. Yo todavía voy a elegir a la corona. ¿Quién sí? Mucho me gusta, pero ¿quién sí? Aeropuerto de Lima. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Lima? Pero espérate, Fabio me parece... Qué vergüenza. Un cachaca. Ahora les digo algo, Fabio tampoco es tan difícil. No. Porque no. Yo conozco amigas. Oye, no. Yo no voy a dar nombre. Ya cuenta y exagera, güey. Amigas que han desfilado por el departamento de Fabio. ¿Dónde? Así, nombre, apellido y dirección. Solo le voy a decir esto. Tiene esa fama. Como yo que soy de Perú y que he escuchado, también tiene esa fama de... ¿Y has tenido alguna conversación con él? No. Nada. ¿Para qué no se esconden todos los tres ahí? Después del rato cuando bajaste con Mateucci y te empezaste a... Es aquí porque Facundo te hizo caso. Sí, eso sí, lo admito. Está feliz. Lo estás manipulando. Y el idiota que se deja. Pero la verdad, no sacas la cara por una amiga. Y si me lo dejas mal, tú eres un... Sí, ya, Alex. Porque yo quiero un amigo así. Porque lo único que me va a sacar esta es que yo hago fotos para adultos. Nada más. Es lo único que me va a sacar todo en realidad. Estoy segura. Dile, ¿no? Que mi contenido vale dinero, el tuyo no vale una mierda. Ya está. ¿Y por qué perdiste la corona? A mí me coronaron y, bueno, parece que no fui tan
O sea, como que la famosa reina que quieren que corone, que ella no se lo merece la corona, que ella es fea, que eran racistas, como que porque era por mi color de piel, bla, 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 y todo. 5 meses después nos vamos a un viaje con todas las demás misses que también estaban. Era, por ejemplo, yo era la Miss Perú en ese entonces y estaba la primera finalista, la segunda finalista, la reina Ting, que ella fue la que hizo todo, la reina Ting. La mala. Y nos fuimos a la selva. Nos invitan a una discoteca en la noche y entonces estábamos bebiendo y todo. ¿Y Miss Teen, dónde está? Y ella se quedó conmigo. Miss Teen es la curvatura dramática de Titanic. Ella se quedó conmigo y otra chica más cuidándome. Entonces a nosotros nos fue malísimo y nos salimos de ahí. Nos fuimos al hotel y en mi cuarto yo vomité y esta chica como mientras me auxiliaba me grababa. ¡No! Era adolescente, la todavía lo filtra. Le jalaba el pelo, la grababa. ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra! No hay persona en este mundo que yo le cuente la historia y todos digan es una P. Y ese video, 3 días después, lo filtra. Yo me vuelvo viral por ese video, evidentemente, de la Miss Borracha. Miss Borracha. Barbie Borracha. Sí, no. Barbie, cuchillo en mi corazón. Con ustedes, Barbie Borracha. El Sergio te estuvo echando el looking, man. Ya. Sí, me están comiendo los cabros, se están yendo a chancha. Sí, no, más huevos. Están mirando harto. Sí, están mirando mucho. Ese culito causó una sensación. Sí. Mira, Falo le miraron estas fotos. Le digo, llegaste y la destronaste. Al tiro. Cuando hagan la competencia, el poto. No, y delante iba el Fabio, porque el Fabio es muy bien musculoso, toda la huella corriendo. Y yo, que justo al lado del Fabio y las cabras. ¡Oh, Fabio, tiene mi foto! Mira, llegó el Dash también. Ay, ahí, ya, cabros, corro, trote. Los dos fotos brígidos. Es el MD, baby. El tigre. Venga para acá, mi potito pequeñito. Dame unos besos. Viste, así después decís que me extrañas y todo. Qué cosa, güey. Ya querés pelear. ¿Por qué no me amas? No, yo no, yo no quiero, yo no quiero. Abracito de osito. Te has cagado el sueño, güey. Besito, mi amorcito. Cuando camina me dice muchas cosas que tú quieres. Acá dijeron que él dice que se parece Paco, Orlando. Como no. Paco después de la ayahuasca. No, no, a él le he hecho huasca, que otra cosa. Le he dado como huasca. Sí. Para, no lo conozco en persona Facundo, pero hay algo. Pero a ver, mira para allá. Mira, espérate, ya se van a subir. Hoy comienza una dura instrucción militar para cada uno de los reclutas, la que los obligará día a día a superar sus propios límites. Hoy comienzan las pruebas de valentía, la que los expondrá a sus miedos más profundos y a sus fobias más delirantes. A todos los reclutas por acá, nos reunimos en el anfiteatro. Buenos días. Buenos días a todos. Días. Para empezar, todos se retiran los anteojos. 2, esas gorras también, colóquenselas bien. La visera hacia adelante. Veo también reclutas que no utilizan prenda de cabeza o gorra. ¿Voy a buscarla? No, ahí nomás. Ya no es hora de buscar la gorra. No. Otra cosa, o todos utilizan casaca o todos no utilizan casaca. Entonces, estoy conversando yo. Yo hablo primero y después, cuando yo les pido a ustedes que quieran tomar la palabra, levantan la mano y les voy a ceder la palabra. Estamos en un reformatorio militar. Todo debe ser igual. Desde la compostura, desde la manera como se sientan y el uniforme que portan ustedes. Y otra cosa, el recluta Muñoz se va a sumar en breve. Va a formar parte también de la instrucción del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a conocer o saber el día de hoy? Vamos a hablar de un valor, la valentía.
Un voluntario que me diga qué entiende por valentía. A ver, colóquese de pie, para todos este... Creo que la valentía es hacer algo a pesar de tener pánico, fobia o superar nuestras propias limitaciones. Muy bien. A ver, recluta Muñoz, colóquese acá. ¿Qué? Colóquese acá. A ver, ¿usted qué entiende por valentía? ¿Qué es lo que, hace poco hiciste tú a 12.000 pies de altura? Entonces. Le daron miedo, ¿no? Así es. ¿Te das cuenta? Ocupe su puesto. Yo me siento al lado de su dupla. ¿Por qué se besa? ¿Por qué lo besa? Porque fue valiente al tirarse. Última vez. Última vez, ¿ah? Ojo, ¿ah? La próxima vez yo veo algo irregular, todos van a ser sancionados. En nuestro día a día siempre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar decisiones. Cada decisión tiene un riesgo. Ahí se nota si es que soy valiente en someterme a ese riesgo o hacerlo o no. Y hoy día vamos a trabajar ese concepto. Y lo vamos a hacer con la ayuda de unos canes. Por eso voy a invitar a continuación al sargento Fox. ¿Dónde está? ¡Qué hermoso! Oriana y Fran Mayra. Colócate acá, colócate acá. Ya. Ellas son Gucci y Diva. No, tienen 12 años. No tienen su dientecito. ¡Mira qué malo! ¡Tienen la uña pintada! Tienen la uña pintada, están hechas enteras. ¡Qué devuelvan las perras! Dios, ¡es que uña. Mi perrito! ¡Las perras que se vayan! ¡La uña! ¡Y una bacala! ¡Mira! ¡Su lengüita! Como ustedes ven, son dos canes. No sabemos si es que son agresivos. No sabemos. Mucho por miedo. La apariencia que tienen, de repente son agresivos. Levanten ese puño arriba para los que están preparados para este desafío. Esto va a limpiar la mierda al perro. Muy bien. Prepárense para lo que se les viene. Le voy a invitar al instructor Valeriano. Es el instructor canino. Nos va a enseñar situaciones difíciles. Gracias. Adiós. A continuación, el instructor Valeriano nos va a explicar en qué consisten las unidades caninas. Buenos días, ante todo, muchas gracias, muy buenas gracias a todos. Normalmente en la unidad canina tenemos perros para seguridad. Ustedes lo ven muy tranquilos, todos pueden tocarlos, pueden acariciarlos. El perro va a morder a la orden y va a soltar a la orden. Se pone en la manga, que este es el protector para morder, no va a pasar nada. Si ustedes ven que el perro no lo van a recibir, sueltan la manga y se quedan quietos. El perro va a ir a esto, no va a ir a usted. Grita. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! ¡Listo! ¡Mueve, mueve! ¡Ponte atrás! ¡Alto! ¡Suéltame! ¡Orden! ¡Eso! ¡Buena, buena! ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Perfecto! Muy bien. Este es el desafío de valentía. Y ahora cada dupla va a elegir cuál de los dos asumirá este reto. Antonelli y Fabio, a ver. ¿Quién de ustedes va a formar parte de este desafío? Ella. Ella. Porque tiene miedo y es un acto de valentía que quiere asumir. Excelente, me parece muy bien. Siguiente dupla. Recluta Cañolef y Rojas. Me encanta enfrentar a las perras, Café. Bernal. Pues, a ver, a mí esta situación... No. Porque tuve una mala experiencia con un perro, entonces como que no... Bueno, pues ahora lo vas a superar. Podemos vencerlo y superarlo. Mira lo que te está diciendo Bernal a tu dupla. Lo vamos a superar. Creo que puedo ser feliz con ese miedo. Puedo vivir así. Y recluta Caldirola. Ya vamos tres, ¿ah? Siguiente dupla. A ver, recluta González. Y Pulido. Tuve un Rottweiler mío y atacó a mi vecina. Tengo un trauma que superar. ¿Qué va a superar? Un trauma por superar. No. Un trauma por superar. No supere. Luta Pulido. No me gusta ver la agresividad en los perros. Porque tuve que sacrificar a mi perro. No es un trauma, es algo que me afecta. Está bien. Me afecta emocionalmente. En conjunto. ¿Están de acuerdo que recluta González asuma? Sí. 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 ¿Están de acuerdo? Sí. González, ¿estamos de acuerdo? Asumo. Excelente, muy bien. Recluta la garra Rivel
y Barzoli. Yo lo quiero hacer. ¿Está dispuesta? Excelente. Ya, siguiente dupla. Recluta alcalde. Él le tiene mucho miedo a los perros. Alcalde. ¿Quién de los perros? Él, porque le tiene miedo y lo tiene que superar. No, ella no se atreve a eso. Yo feliz lo hago, A mí no me da miedo, pero él sí tiene miedo. Sí tiene miedo, Juli. No, déjame enfrentar a una perra que fue a su ex y él no se... Estamos en el momento de hablar de ese tipo de... ¡De canes! Fue lo que dijo que vaya ella. Yo no tengo ni un miedo, no tengo ni un problema. No tengo ni un miedo. Ya, entonces tú. No, no. ¡Asumimos! ¡Excelente! ¡Asumimos! ¡Lo vas a hacer bien! Recluta Muñoz. Recluta Vilches. Y yo me atrevo que no me da miedo, pero yo creo que tiene que tirarse la que tiene miedo. Entonces, ahí asume. Tú recomiendas que asuma ella. Recluta Vilches, asumimos. Asumimos el reto. Excelente. Recluta Canolet y Rojas. Adelante. Vamos, recluta Agostini. Recluta Ríos, por acá. Recluta Bernal, recluta Caldirola. Ven, escúchame. Vamos. Ven un segundo ahí conmigo y te voy a decir una cosa. Es que no me, yo me voy a poner muy nerviosa. Todo está controlado, no hay ningún problema. Lo que quiero es medir tu valentía. ¿Estás preparada para eso? Sí, estás preparada. Muy bien, vamos. Sé que lo vas a hacer. Ayer me demostraste en las pruebas que eres una campeona. Vamos, recluta Caldirola, vamos. No. Vamos, lo hacemos, lo hacemos. Asumimos el reto, vamos. Mira la manga. Atento. Tú mira el perro. Yo te puedo agarrar a ti. Si quieres. Muy bien, cógelo. Mueve el brazo. Vamos, muévelo acá. Jálalo. Muy bien, mueve el brazo. ¡Levántalo! ¡No se atrevió a estar! ¡Levántalo! Suelta la manga. Muy bien. Esa, corre la correa. ¡Madre! ¡Suelta! ¡Suelta! No te acerques. ¡Corre! Muy bien. Agustín, ¿cómo? Vamos, suelta la manga. ¡Buena! ¡Te rompo! Excelente. Bien. Felicitaciones. Innecesario. Venciste el miedo. Muy bien. ¿Qué me hacéis? Buen trabajo. Excelente. Vamos, recluta Barzoli, recluta Laraguibel. ¡Vamos, tú puedes! ¡Eres más que esa perra! Recluta González. ¡Cojones! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espérate quieta! ¡Suéltalo! ¡Grita! ¡Grita! ¡Ahí viene! ¡Arriba! ¡Tu pecho! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Tac! ¡Bien! ¡Pecho! ¡Eso! ¡Eso! Muy bien. ¡Jálalo! ¡Muévelo con fuerza! ¡Muévelo! ¡Jálalo! Eso es, muy bien. Muy bien, recluta Barzoli. Buen trabajo. Suelta la manga. Corre, vamos. Suelta la manga. Buena. Si yo me pongo nerviosa. Tranquila, cierra los ojos y el perro va a ir a la manga. Perfecto. Muy bien. Todito. ¿Cómo te sentiste? Como una mechera. Lo vencí. ¡Me dio miedo! ¿Qué está comiendo? ¿Usted qué ha estado comiendo? Traigo la... Un moretón. El potasio. Aquí está. Que le hubiera botado. A ver, quiero ser claro. Estamos en una actividad. Tienen el espacio para ingerir alimentos. Tienen el espacio para descansar.
en estos momentos estamos en una actividad. Va a ser la última vez que yo vea esto. Para todos, ¿ah? ¿Estamos claros? El sargento Fox, yo le dejo encargado a usted acá. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo estoy encargada de las perritas. No, no. Usted también mantiene la disciplina. Sí, muy bien. Esa niñita, pues, mire. Ya, porque sea parejo, mire, viene comiendo. Lo trae en la boca. A ver, venga por acá las dos. Era suyo. Era suyo, era suyo. Pero tirando la comida. ¿A quién les ha pedido permiso ustedes para ir a comer plátano? Ay, es que no están los demás. Entonces, cómalo. A ver, las tres. Mirarme acá las tres. Ponerse en línea. Burpee. 10 flexiones cada una. ¿Ya? Vamos. Al piso. 10 flexiones. Eso. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Halo bien? Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Muy bien. De pie. De pie. Vamos. Tomar asiento. Presten atención. Quiero felicitarlos a todos, ¿eh? Han demostrado su valentía. Al momento de enfrentar su miedo, lo han recibido con bastante valentía. Se nota el compañerismo. Quiero escuchar fuerte este aplauso que es para ustedes. Vamos ahí, muy bien. Para cada uno de ustedes. Otra cosa, discúlpame. Quiero un fuerte aplauso para los instructores, para su equipo de canes. Por su tiempo. Escúcheme, voy a contar hasta tres y no quiero ver a nadie en este espacio. Están adentro en su barraca. ¿Listo? Ya uno, dos, dos y medio, cinco. Vámonos. Pobre Mel, tienes solito y tres mujeres en una cama. Le tiraban en directa, ¿viste? Insólito, me parece. Insólito. Innecesario. Restando y sumando no me cuadre. Por ejemplo, yo vine con él en el auto. ¿Mm? Claro, en el auto, en la bienvenida. No está interesado en conocer a nadie. Dijo que había venido para pasarlo tranquilo, que no quería conocer a nadie. Él vino a separar. Él vino muy entrasparar. Él vino en venganza. Sí. Él vino en venganza. ¿Te gusta la falda o no? Sí. ¿Sí? A ver, sí, estoy enamorado, ¿no? No, no, pensamos. A ver, pero me parece bastante atractivo. Sí, yo también. Porque la Fallon tiene una belleza que no es tradicional. Es linda la cara. Sí, la carita todos bonita. Sus ojos son expresivos. Una boquita. El color. Y los ojos, sí, muy sí. Linda. Es un mujerón. Sí, es un mujerón. No, y insisto, yo creo que ella es muy amorosa. Creo que la golpean demasiado rudo de cosas que siento que ella no... No se merece, weón. ¿Qué? Yo, pero es increíble. Puta esta. Pero... ¿Cómo lo hace, tío? Cierra los ojos y se queda seco. Qué fácil dormirse, hermano. Mira, tu señora. No pasa nada. Estoy descansando, tengo una relación abierta. ¿Tu mujer? Ah, ¿tiene una relación abierta? Sí, duerme en la cama de otra mujer. Ah, es verdad. Y lo he visto muy cariñoso, con otra mujer. Yo, menos mal, me quedo dormida temprano. ¿No te incomoda esto? No, hombre. Quiere mirarse. Mira este cabrón. ¿Le puedes pegar un cojinazo? Yo con los colegas lo comparto. Me pone nervioso. No, déjalo que descanse. ¿Descanse? No, no deja descansar a nadie. ¿Tú dormiste cerca? A dos, tres camas, pero como si estuviera al lado. Ahí está, hace un minuto estaba aquí hablando con nosotros, ¿eh? Y ha hecho así, cerrar los ojos y se ha dormido. En un minuto. Ojalá yo pudiera, yo necesito como tres pastillas para eso. Mira, se quedó dormido más que yo por la noche. ¿Cómo están, señores? Bien. Llegó el alma a la fiesta. No, pues ahí les voy a contar lo que me pasó. Ya me estaban esperando, ya se caché. Me mandé un condoro, weón. No, güey. Pero les quiero contar a todos. Vamos para el chat. ¡Bajen! ¡Reclutas, bajen! ¡Bajen!
imagen. Tuvo un pequeño percance. ¿Se nos fue? ¿Dónde viene? Jalo, te la estés jugando, Brito. Le voy a pasar a todos. ¡Cala! Venga, un abrazo a la abuelita. Todo lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Tuve un problemita. ¿Te sentiste mal? No. Vamos, Catita. Un accidente. Ahí, ahorita te voy a contar. Chicos, muy cortito, ¿ah? Disculpe que los moleste. Hola, mi niño Diana, un besito. ¿Qué tal, mi niña? Un abrazote. Les voy a contar la verdad. Quise demostrar que todavía, aparte de ser músico, rockero, también era motoquero. No me vaya a caer, no le vaya a pasar algo. Cualquier cosa estoy asegurado. Bueno, es pesada, pesada. Partí en la moto, que era una moto enorme, una Harley Davidson, 1800 centímetros cúbicos, debajo de estas dos piernas, era mucho. Y se me fue en collera la moto y en buen chileno me saqué la cresta. Tranquilo, tranquilo. Cuidado con la cabeza. Ahí está. Sí, estoy bien. Sí. Me caí botado como un perro. Se me salió hasta la boina. Cosa que no se me sale nunca. Entonces lo que pasó es que yo dije, aquí no pasó nada, perrito, tranquilo. Me levanté dignamente. Ya, pues me levanté, me sacudí. Seguí andando, bueno. Llegué, estuve con ustedes, la entrada, que ustedes vieron arriba de la moto. Y la noche me acosté, empezó a doler la espalda. No, frío ya. Porque los efectos a esta altura de la vida son... Con delay. Son con delay. Y ustedes dormían como unos angelitos. Y Cañulef calladito, piolita, nos metió bulla en toda la noche. Bueno, la cosa, muchachos, que me tuve que levantar. Yo fui a enfermería y el doctor me dijo, Negro, esperemos un ratito, a ver qué pasa. Y el dolor fue aumentando. El porrazo fue de verdad. Así que solamente pedirles disculpas. Me voy a ausentar un par de días. Voy a volver con más pilas todavía. Pero con este dolor en la espalda estoy hasta el dolor. Y ahí especialmente pedirle disculpas a mi amiga Natu, que la dejé solita, mi amor. No, mi niña hermosa. Le saluda, le contenta. Aquí me duele, aquí, todo aquí, todo aquí. Todo aquí. Pero yo le hubiese hecho masajes con el Sergio. Rico. Bueno, a la vuelta. A la vuelta nos hacemos los masajitos entre todos. Sí. Chiquillos, bueno, una vez más agradecerles la buena onda, chicos, a todos. Grande, Negro. Muchas gracias. Les mando un abrazo enorme, me voy a recuperar. Les deseo lo mejor. Pásenlo la raja. Que Dios me los bendiga. Y viva Chile, mierda. Comandante. Recluta Piñera, supe que tuvo un problema de salud. Espero que se pueda recuperar pronto y tenerlo más luego acá de vuelta en el reformatorio. Así es, así espero yo también, mi comandante, agradecerle su buena onda. Oiga. No se preocupe, comandante. Sí, ¿ah? Sí. Mire que hay algunos que los conozco yo. Sí, yo también, ya lo he ido conociendo. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchachos. ¡Abrazo, muchachos! ¡Negro! Que esté muy bien por Recluta Piñera. Un gusto haberlo conocido y lo esperamos pronto acá en la casa. Muchas gracias por todo, ¿no? ¡Negro, te los va! ¡Negro, negro, negro! ¡Chao, muchachos! ¡Los tres mosqueteros también en el acuerdo! ¡Ya! ¡Entren! ¡Pórtense bien, este huevón es desordenado! Vamos, adentro. Silencio y escuchen. Toque o sonido nos indica que es el toque del franco. ¿Ya? ¿Quién es Franco? El franco significa que cuando suene este sonido, ustedes deberán obligatoriamente cambiarse a su tenida de franco o su tenida de civil.
tiempo fui Mr. Teletón, tenía calugas, toda la guau. ¿Y qué pasó? Me pasaron los años. ¿Acaso hermano está diciendo que fue la mala mano? ¿De quién? De Blue Mary. Hermano, he tenido varias pololas, nada quiere eso. Fui gordito antes que eso, man. Porque ella no es por computar, pero dijo que tú fuiste como un pololo como la mierda. No, no sé yo. Oye, aparte que te quiero decir algo para que lo pongáis tu programita. Si fue tan malo, ¿por qué le anda mandando mensajitos ahora que se me fue? Buena, buena, pasen nomás. Tenemos que hacer un anuncio, por favor. Muy buenas tardes, recluta, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien. Hemos venido con Sergio a dar un gran anuncio. Se abren los fuegos en el proceso de eliminación de esta primera semana en Palabra de Honor. Se inicia entonces la primera competencia individual